El mes de enero ha sido el mejor históricamente de llegada de vuelos nacionales e internacionales con turismo en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, informó el gerente Jorge Campos. Fueron 78 mil pasajeros los que arribaron para gozar de las bellezas naturales de la ínsula. Indicó que el turismo nacional de Canadá y de Atlanta fueron los de mayor presencia en el pasado mes y se espera que el turismo responda en Semana Santa. En cuanto al aeropuerto de Cozumel, pues déjenme les digo que tuvimos el pasado mes de enero, tuvimos el mejor mes histórico de toda la vida del aeropuerto. Cerramos con 78 mil pasajeros, un porcentaje muy elevado para lo que ya traíamos de ocupación en los meses en el primer trimestre del año. Eso significa que el turismo está respondiendo muy bien al trabajo que está haciendo en sinergia con los empresarios para poder desarrollar más actividades turísticas dentro de la isla. De Estados Unidos, seguimos conectados con Estados Unidos, volvimos a reactivarnos con Canadá y nacionalmente estamos muy bien posicionados. Tenemos también 3 veces por semana tenemos el Guadalajara y al mismo tiempo tenemos diario el Atlanta que inauguramos en noviembre del año pasado y nos está yendo muy bien con ese vuelo. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado.